En realidad, venir a Europa fue una idea del equipo que yo la miré como muy descabellada y luego cuando me dijeron el lugar al que iba dije, pues más descabellado está, pero fue una cuestión del equipo. Yo creo que seguro debe ser por la cantidad de fans que tengo aquí, que probablemente no están en otra parte de España. Es una conclusión mía. No te puedo decir que eso es lo que es, pero en verdad que estoy muy emocionado, todo el equipo está muy emocionado por eso. Sí, he compartido mucho con ídolos que de verdad desde chiquito los tengo escuchando, como Romeo, Maná, Marc Anthony, todos ellos que de verdad todavía cuando nos reunimos no puedo dejar el lado fan que hay mío, ¿sabes? Yo creo que es la experiencia más bonita que me ha dejado esta carrera, al conocer personas que al vivir tan rápido, al vivir, bueno, con un tipo de vida bastante similar a la mía, de andar de aquí para allá, siempre han vivido mucho y tienen mucho para compartir, ¿me entiendes? Como seres humanos, más allá de artistas, y es algo bien bonito eso. No, en verdad, los cambios que se hicieron era más como en el beat, como las percusiones y todo eso, que quería algo más pop, algo que sonara más a lo que hace Tini, pero en verdad que su voz es una voz preciosa y se acomodó perfecto en la canción y creo que la esencia del enamoramiento y lo romántico se mantuvo, entonces estoy muy feliz con eso, Beto. Es como si me hubiera pasado un tren por encima, ¿sabes? Creo que me siento muy orgulloso de saber llevarlo de la mejor manera que pude, ¿me entiendes? Porque sí fue un cambio muy drástico. Fue como saqué mi primera canción y la primera canción se pegó en México. Y a partir de ahí no paramos, ¿sabes? En verdad que trabajar canción tras canción, el ir expandiéndonos a otros países, todo eso. Trato de tomarlo de la mejor manera posible y de, como dices tú, nunca despegar los pies de la tierra. Creo que el separar el lado artístico y entender que llegas a casa, sueltas eso, se acaba el show, se acaba el micrófono, se guarda eso y en trabajar en uno mismo, en ser un mejor humano, una mejor persona. Y bueno, hay más experiencia en cuanto a desde hacer música hasta los shows, hasta todo menos en entrevistas, sigo poniéndome muy nervioso y no soy muy bueno para hablar.